Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de La Paz del mes de enero y vamos con el vídeo. Un libro que me terminé ha sido un cómic o novela gráfica que es Elizabeth Báthory, La Condesa Sangrienta, que lo saqué de la biblioteca. Es de Pascal Gross y François y Sylvie Pauli. Nos cuenta la historia de esta condesa que se bañaba en baños de sangre de jóvenes y un poquito su historia y todo su procedimiento. Si os gusta esta historia o queréis saber un poquito más, os va a encantar. También terminé de leer Furia, de Daniel G. Segura, que es un libro que me ha encantado. Creo que introduce algo bastante nuevo, que son los experimentos con casos de esquizofrenia paranoia, o por lo menos yo no conocía ningún caso de este tipo de experimentos y me ha encantado. Otro libro que no ha tenido tan buena acogida ha sido 8 millones de dioses, de David Vejil. Es un libro cuya premisa me parecía muy muy entretenida, ya que se investigan asesinatos en la época de Japón imperial, pero lo que es la historia en sí me ha parecido muy muy lenta. No se explicaba muchísimo de la investigación en sí, sino que se explicaba también excesivas cosas de Japón imperial y demasiadas cosas de las costumbres que a mí no me ha llegado. Sí que estaba entretenido, pero yo le hubiera dado un 2 o 3 de 5. Y bueno, los últimos libros que me he terminado este mes han sido dos de los de Cuentos de Oro. Por una parte, Blancanieves y los siete enanitos, y otro libro de la selva, que están basados en las películas y están genial. También me leí La Casa de Botones de Wendy, de Stephen King, que lo escribió como Richard Schiedman, muy en la onda de todos sus libros con cosas raras y demás. Y además creo que es un libro para que los niños se introduzcan, bueno, niños o jóvenes, se introduzcan en el terror. También he leído La Metamorfosis de Kafka, pero esto hecho cómic. No os voy a contar de qué va porque lo sabéis todo, pero sé que es un cómic que me ha encantado. También La clase Monster y el enigma de las calaveras, de Daniel Hernández Chambers, el tomo número 5, que nos cuenta una historia que van a buscarlas. Y bueno, bastante aventura, además bien ilustrado. Ideal para comenzar a leer. También el cuarto tomo de Cazadores de Sombras, Ciudad de los Ángeles Caídos. No voy a hablar mucho porque es una cuarta parte, pero me ha encantado. Si os gustaron los primeros libros, de verdad, seguid leyendo, porque aquí estáis todo el rato sin parar y lo recomiendo totalmente. Y luego también el inicio de una trilogía, que es Rojo, de Carlos Sisi, sobre vampiros y el renacimiento de los vampiros y cómo quieren conquistar el mundo, que me ha encantado. Además es un señor tocho de 500 páginas. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.